Ulises Rodríguez encabezó un operativo en el mercado hospedaje Yaque de esta ciudad de Santiago. Es un trabajo que debe ser constante, que qué bueno que se está haciendo, porque incluso cuando Ulises hizo la rueda de prensa anunciar esto, nosotros le dijimos, pero solo será el hospedaje Yaque, porque aquí hay otros mercados que necesitan higiene. Y él dijo que bueno, iban a empezar con el hospedaje Yaque y luego se iba a extender al mercado central de Pueblo Nuevo, la placita y así. Es que eso hay que destruirlo y construir otro. No, esa no es la solución. Sí. La solución de eso es trabajar en la orientación y la capacitación de todo el que está ahí. O sea, contaminación. Pero claro. Al 100%. Y tú no puedes. Y en esa área que se registra la mayor contaminación. Pero claro, y tú no puedes. Pero tú mire, no puedes mire, caminar mire, en ningún mire, sitio. Mire, mire, mire. Sí. Frízalo ahí, señor director. Ese tipo de cosas no puede suceder. Claro que no. No puede suceder. Ya identificamos el problema. Claro. Míralo ahí. Sí. Ahí está el problema, ¿verdad? Está identificado el problema. ¿Cuál es la solución? El problema está. El problema. Míralo ahí, el problema. Está identificado, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales contaminantes? Claro. El que vende repollo, el que vende la lechuga, el que vende eso. ¿Qué significa eso? Que ellos pelan el repollo, y todo va para la calle. Míralo ahí. De que se apliquen medidas en ese ayuntamiento y que, bueno, el ayuntamiento haga lo propio con los desechos.